Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un gran esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con Votos ER. El día de hoy tengo el gusto de conversar con don Óscar Campos. ¿Cómo está, don Óscar? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, contentos y en esta faena tan edificante que es ser candidato a la presidencia. Me imagino. No lo pensaba, pero bueno, hoy la vida me da esa oportunidad. Bueno, le ha dado oportunidades muy buenas. Ha sido viceministro, diputado y ahora candidato hacia la presidencia. Y agricultor y padre de familia, que son empresas muy lindas también. Don Óscar, vea, una Costa Rica bicentenaria se ha visto establecida y fortalecida desde una tierra fértil. ¿Cuál es el logro más grande que ha tenido esa Costa Rica bicentenaria desde el agro? Mire, la Costa Rica bicentenaria del agro logró tener una autosuficiencia alimentaria muy importante. Nosotros producíamos casi todo el arroz que nos comíamos. Eso es cierto. Producíamos todos los frijoles que nos comíamos, producíamos muchísimo maíz y producíamos la leche, la carne, los huevos, exportábamos carne, exportábamos mucho a Sudamérica, también exportamos vaquillas y después tenemos un gran desarrollo de la horticultura, las papas, las cebollas. ¿Cómo volver a esa Costa Rica? Bueno, nosotros en Encuentro Nacional por eso nacimos. Porque aquí, en los últimos 40 años, ha sido un odio contra el agricultor y contra la agricultura y contra la sociedad rural. Eso lo sabemos todos, pero dígame cómo. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo. Prendiendo los motores de la economía interna. ¿Cómo se prenden? Mire, los primeros 100 días de nuestro gobierno van a ser de emergencia. Vamos a declarar de emergencia. Hay una emergencia no declarada, pero la vamos a declarar de emergencia en 100 días. Y en 100 días vamos a poder hacer muchas cosas. Entre ellas es necesario frenar los remates que están haciendo de todas las fincas y de un montón de cosas, porque no tiene sentido. Aquí los bancos, en vez de impulsar la producción, lo que han hecho es expropiar a los agricultores en una actitud perversa, que no es culpa de los bancos, es culpa del sistema y es culpa de las políticas. ¿Usted cree que parando un remate se soluciona? No solo parando los remates, pero lo primero que tienes que hacer es mantener a los agricultores con fincas, porque los agricultores en fincas no pueden producir y nosotros tenemos que recuperar esas fincas. Pero para producir se necesita dinero, don Oscar. Bueno, pero el dinero, aquí nosotros tenemos mucho dinero. Dinero es lo que sobra. Va y pregunte cuánto tiene Banca de Desarrollo. Va y pregunte cuánto tienen los bancos. Va y pregunte cuánto tiene el Banco Central para reactivar la economía. El la última vez soltó 800 millones de dólares. El candidato presidencial es usted. ¿Cuánto tienen y cómo se podría utilizar? Y en su plan de gobierno lo tiene contemplado para hacerlo. Sí, mire, Banca de Desarrollo tiene prácticamente 500 millones de dólares. Los bancos públicos deben de tener alrededor de unos 3.500 millones y el Banco Central perfectamente podría soltar, hace poco soltó 800 millones, que suelte 500 millones para poder reactivar la economía. Me parece que tampoco eso es una cosa que se va a hacer al ton ni son, no, me parece que tenemos que generar las condiciones, pero no se vale que los bancos, en vez de andar en lo que, es que yo lo viví. Es que las vivencias son lindas. Yo supe lo que era que papá recibiera al agente de la banca, el delegado del Banco Nacional, iban a marcar unas vacas y al día siguiente le daban la plata para que se pusiera a trabajar. Nosotros sabemos de eso. A nosotros no lo tienen que contar. Nosotros no lo aprendimos en la universidad y en una computadora, no. Nosotros lo hemos vivido en el campo. Nosotros sabemos cómo se hacen esas cosas. Por eso queremos prender los motores de la economía. 355 mil agricultores, 1 millón de cooperativistas, 1,000 cooperativas, un montón de pescadores. Nosotros necesitamos darles oportunidades. Esa gente genera, solo el sector agroalimentario genera más de 500 mil empleos. Voy a dar un salto. ¿Cuál va a ser la política de impuestos de Encuentro Nacional, don Óscar? Impuestos, nosotros en el sector agropecuario más bien tenemos que quitar impuestos. Yo estuve en contra en el plan fiscal y dije que ese plan fiscal era un balazo en el zapato para ponerle impuestos al sector agropecuario cuando lo que teníamos que darle más bien son incentivos. Nosotros tenemos en Panamá intereses del 0% y nosotros tenemos ahora en El Salvador un proyecto, pero de lo que se llama grande, de más de 2,000 millones de dólares para reactivar el sector agropecuario. Y aquí nosotros lo que tenemos es un gobierno que lo que quiere darle impuestos, pero tiene razón. Es que Carlos Alvarado no funciona, no sirve, no ha trabajado en nada. Porque dice nosotros en El Salvador. No entendí. Bueno, es que nosotros nos sentimos centroamericanos y las cosas que hace Salvador, las cosas que hacen los países centroamericanos que son bien hechos, nosotros nos sentimos, ¿por qué? Nosotros vivimos mucho y muy de cerca una integración centroamericana. Mis primeras visitas y mis primeras cosas fue en una organización cafetalera que tenía sede en El Salvador, en Tegucigalpa.
En Tegucigalpa, en Honduras. Y visitábamos mucho a El Salvador, cafetaleros y productores. Y entonces es un pueblo que nosotros lo hemos visto sufrido y nosotros lo vemos y decimos nosotros en El Salvador, porque decimos nosotros los centroamericanos. Ahora estamos contentos de que Honduras pues, ha tenido una respuesta importante y ha tenido una reacción el pueblo costarricense, el pueblo hondureño. Hondureño, sí. Y hizo un salto importante. Costa Rica tiene que hacerlo también. Tenemos que recuperar sectores perdidos, sectores que han estado abandonados. Cuando usted llega y visita un agricultor y ese agricultor le da, le cuenta que tiene los cobros judiciales, que no le dan los recursos, que cuando tiene la producción no le compran el producto, que no puede comprar los abonos, que la asistencia técnica es mala. Yo lo que digo es que, sí, claro, el sector agro está abandonado. ¿Por qué abandonaron el agro? Por intereses de algunas élites de ser importadores de comida. ¿Cuáles élites? Nosotros tenemos una élite bancaria y dominante comercial que son los importadores. Si usted lo puede buscar, aquí hay grandes importadores de arroz. Pero póngale nombres y apellidos a las cosas, don Oscar. Bueno, nosotros tenemos un grupo aquí que se llama Maquila Lama y tenemos algunos importadores grandes que importaban comida, ¿verdad? Un grupo muy ligado a Bernal Jiménez, que era presidente de Liberación Nacional, y tenemos, muchos. ¿Usted estaba en Liberación Nacional? Estuve en Liberación Nacional. ¿Vio eso de cerca? Lo viví de cerca, pero... ¿No hizo nada al respecto en ese momento? Es que nosotros en ese entonces teníamos una tarea y lo hicimos. Nosotros hicimos mucho en el tema de generar las leyes para tener la capacidad de separarnos de esa situación y nosotros impulsamos la Corporación Arrocera, la Corporación Hortícola, la Corporación de Fomento Ganadero, la Ley Agrícola Industrial de la Caña, el Fideicomiso Agropecuario, la Banca de Desarrollo. Todos esos eran para tener menos debilidad ante la opinión de esos grandes capitales y esas élites que, por supuesto, les pagan a muchos de los que están en este momento metidos en política. A mí no me han dado ni una peseta, ni voy a ir a pedirles que me den una peseta. Pero lo cierto del caso es que sí financian campañas, claro que sí financian campañas. Hablando de financiar campañas, ¿cuánto cuesta ser presidente o candidato a presidente más bien de Encuentro Nacional? Cuando nosotros empezamos a hacer el partido nos decían, no van a poder porque ustedes no tienen plata y necesitan un montón de plata. Nosotros hasta con rifas hicimos al principio... ¿A cuánto la rifa, don Oscar? Mira, había rifas de 5,000 pesos, había rifas de 1,000 pesos, había rifas de 10,000 pesos, ¿verdad? Para poder ir haciéndole. Nosotros inscribimos Encuentro Nacional y no nos costó más de 7,5 millones de colones. Más o menos, por ahí debe haber andado. No teníamos, cada quien en su territorio, había que recoger firmas, había que a veces iba uno y la verdad es que andaba con el carrillo, con la aguja pegada al HL, ¿verdad? Al empty. Y entonces alguien le decía, pasá ahí a la bomba y te echas unos 20,000 pesos de combustible, yo te doy los 20,000 pesos de combustible. Así inscribimos Encuentro Nacional, así pusimos la bandera blanca, así le pusimos el corazón. Y bueno, me parece que la gente decía que no, nosotros empezamos a recoger, hicimos una primera reunión en San Mateo, lo hicimos en la casa, las primeras reuniones las hicimos en la casa de un amigo que se llama Álvaro Montero, es un señor pensionado. Hicimos la casa, en la casa de Álvaro Montero hicimos las primeras reuniones. El 6 de agosto del 20 hicimos un comité de trabajo, me pusieron este servidor de presidente, Ulises de secretario general y Verónica de tesorera. Y empezamos a trabajar. Un año después, el 6 de agosto del 2021, a las 1:49, nos llegó la nota del Tribunal Supremo de Elecciones que estábamos inscritos. Me gustaría, un año exacto. Me gustaría para la gente que cree que usted es una alternativa que me diga cuánto cree que va a invertir ahora de camino hacia la presidencia de la República. ¿Va a ser rifas otra vez? Mire, me parece que no. Ahora estamos recurriendo mucho al voluntariado. La gente está comprando megáfonos para hacer volanteos. La gente va a hacer sus propios volantes. Va a la librería y le dice que le imprima 1,000 volantes. Imprime 1,000 volantes y va y los entrega. Entiendo. Estamos haciendo corazones. Estas mascarillas. Hay alguna gente que las hace y se las regala a la gente. Mire, ¿sabe qué?
Ayer salió una encuesta, ayer salió un documento que lo pasó uno de los medios de comunicación, no voy a decir porque le doy publicidad y no quiero darle publicidad a ese medio, pero dijo que casi 400 millones han invertido los cuatro más grandes. Liberación, La Unidad, Faysan y Rodrigo Chávez. Casi 400 millones han invertido en venderse, en publicidad, y la gente no los compra. ¿Por qué no los compra? Porque la gente no les cree. Sigue habiendo un sitio cercano al 60% de indecisos. Don Oscar, la libertad de expresión es fundamental para hacer democracia. La libertad de expresión. ¿Existe algún medio de comunicación que usted diga definitivamente no lo quiero consumir? Mire, es que hay algunos medios que son medios tóxicos, ¿verdad? Y a mí no me gusta mucho La Nación, y no me gusta mucho Canal 7. Y no me gusta porque la verdad es que yo he peleado mucho. Cuando estuve en el gobierno, tenía mis diferencias con La Nación, especialmente. Usted sabe que de llegar a gobernar, esos medios son muy importantes siempre. Sí, pero viera que yo creo mucho que hay que fortalecer los medios rurales también y los medios alternativos. Viera cómo ayudan en las redes sociales, cómo ayudan en tener información y difusión con gente que realmente... Mis hijos, yo les pregunto, ¿dónde se informan? En la vida leen La Nación y Canal 7. En la vida. Y son de lo más informados. Están de lo más informados. Entonces, a mí me parece que las redes sociales tienen que hacer un trabajo importantísimo, pero también responsable. ¿Dónde podemos ubicar ideológicamente, don Oscar? En un gran centro democrático. A mí no me gusta la izquierda recalcitrante. En algún momento estuve por darle la adhesión al PAC. Y me encontré en el mismo PAC unos grupúsculos demasiado, demasiado radicales. ¿Cómo cuáles? Grupillos ahí que son muy radicales, muy que andan defendiendo cosas que uno dice, bueno, está bien que las defiendan, pero no ofendan. Y entonces son grupos pequeñillos, medios troscos, universitarios. Pero la verdad es que decidí entonces no darle la adhesión. Pero tenemos otros muy a la derecha. Puedes decirle a Oscar Arias y a Rodrigo y a Otto Guevara, que ellos están muy a la derecha, y yo los meto en el mismo saco. Entonces, los extremos, a mí me parece que tienen una visión sesgada. Don Oscar, si tuviese... Nosotros tenemos un amplio centro donde tenemos a todos los sectores. Nosotros no tenemos que pelearnos con los trabajadores. Lo entiendo muy bien. No es que todos los que se sientan ahí me dicen que son de centro. Y su argumentación desde la agricultura, pero es que poco el panorama que me está dando de esas izquierdas y derechas, lo puedo comprender. Don Oscar, haciendo una retrospección, usted... Solo para agregarle una cosa que es importante, dígame, por su dígame, pregunta. Dígame. Nosotros no venimos aquí a hablar de ideologías, venimos a hablar de pragmatismo, porque nosotros hemos estado en el tema. Para mí las ideologías ahora ni funcionan. Se juntan los de la derecha y los de la izquierda para hacer los mismos las mismas mañosadas. Aquí el de la izquierda, aquí había uno de la izquierda que era Salom, ¿verdad? Y era muy de izquierda. Y ahora se está metido ahí con los de la derecha haciendo negociaciones. Y entonces uno lo que dice es, mire, mentira. Ni la derecha y la izquierda es donde se meten la plata. No. A mí me parece que lo entiendo. Nosotros tenemos, por experiencia, hemos estado con las cooperativas. En las cooperativas hay izquierda y derecha. ¿Sabe por qué se lo pregunto, don Oscar? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque la gente a la hora de cantar su voto le gustaría saber dónde se ubica ideológicamente la persona. En un amplio centro democrático, muy, de la muy socialdemócrata y muy costarricense. Nosotros defendemos las grandes obras lindas que se hicieron en el ICE. Haciendo una retrospección de todo su actuar en la lucha social en carretera, ¿se arrepiente de algo de lo que hizo? No, porque a mí me dicen algunos, usted hizo bloqueos. No, yo no hice bloqueos, yo participé con los compañeros, acompañándolos. Hubo momentos en los que hubo violencia, don Oscar. Sí, viera que a mí no me gusta la violencia. ¿No hace un mea culpa de eso? No, porque no soy yo el que impulso la violencia. Quiero decirlo con categóricamente. El responsable, y lo tengo en los videos, el responsable de que aquí hubiera violencia es el presidente de la República y su falta de diálogo. Nunca quiso dialogar. Y cuando la gente llegó a pedirle diálogo a Casa Presidencial, mandó a la misma policía encubierta a golpear a sus policías para poder tener la autorización pública y para poder dar el sentido a la opinión pública para salir a golpear a los manifestantes, entiendo, y a echarles gases. No entiendo, don Oscar. Hice una investigación para poder tener esta conversación porque para mí es muy importante que una persona que aspira hacia la presidencia de la República de algún modo sea de un discurso muy consecuente. Quiero verificar este dato. Usted es administrador de una página de Facebook que se llama Diputado 58.
Con ese hicimos el partido. Con esa página empezamos. ¿Y sabe por qué la empezamos? Y ahí puede ser que hay días que ha sido duro. Pero mire, me parece que nosotros, ante la falta de un diputado en la Asamblea Legislativa... No, lo entiendo. Eso lo entiendo y lo respeto. Voy a completar mi pregunta. Uh-huh. Es de su conocimiento que esa página funcionó para hacer difusión de noticias falsas. Sí, es muy posible que a veces se metan noticias, inclusive en algunas veces tuve que bajar videos y pedir disculpas. Por una razón muy sencilla. A mí no me gustan las noticias falsas, ¿verdad? Uh-huh. Pero quiero decirle que aquí nosotros tenemos medios de comunicación grandotes que hacen noticias falsas, ¿verdad? No, quedo satisfecho con su respuesta. La gran área metropolitana necesita una activación del empleo, pero mucho más las costas. ¿Cuál es, en su plan de gobierno, don Oscar, la política para combatir el desempleo? Le digo porque todos siempre hablan de la GAM, pero en este momento necesitamos una reactivación del empleo. Nosotros pensamos mucho en Limón, que tiene unas condiciones especiales. Y Limón está de dale. Ahora me gustaría dedicarle un minuto a Limón. Punta Arenas y Guanacaste. Son zonas costeras. Deme un minuto para cada uno. Sí, mire. Guanacaste, además de la pesca, tiene el turismo, la producción, distritos de riego, volcanes, generación eléctrica, Laguna del Arenal. Tiene enormes y unas bellezas, tiene unas playas. Es lo que yo le estaba diciendo a usted. Yo hice la tarea, yo sé la fotografía, yo sé esos problemas, pero okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues muy sencillo, mire, a la gente de Guanacaste lo que hay que hacer es darles oportunidades para que tengan recursos y producir. No está ahí la zona azul, que tiene los cantones más maravillosos, que son Nicoya, Ojancha, Nandayure, Santa Cruz y Filadelfia, y los distritos del Golfo y las Islas, con la zona azul, una unidad ejecutora para desarrollar la zona azul. Imagínense lo que significan tortillas, tanelas y todo para exportar y para producir el maíz. Vamos a declarar de utilidad pública la industria del maíz, porque el maíz es autóctono, el maíz es una cuestión que puede competir con la harina de trigo. ¿Por qué? Porque cuando usted va ahí, puede tomar chicheme, puede comer rosquillas, puede comer tanelas. Entonces, me parece que hay una gran posibilidad. Hay una cooperativa que se llama las Copetortillas en Santa Cruz. Maravilloso. Ahí yo iba a comer siempre unas tortillas deliciosas en unos fogones. Es eso, lo que falta es que el Instituto Costarricense de Turismo y las instituciones del Estado, en una unidad ejecutora, planeen con la gente las cosas que hay que hacer. Eso es muy difícil, ¿no? Es fácil. Pero además, nosotros estamos impulsando una cosa que es novedosa y a mí parece que se la doy a usted así como primicia. La Universidad Internacional del Mar. Sí, mire, usted me preguntó por las provincias con litorales. Tiene 40 años de abandono. Y un instituto de pesca que lo que dice es no pesque, no pesque, no pesque, no pesque, no, 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 no. No hay investigación y transferencia. Nosotros somos 11 veces más grandes en el mar que en el territorio. Así es. Y resulta que nosotros estamos de espaldas al mar. Y esa pobre gente, los hijos y los nietos, lo que le dicen es no entre al mar porque el mar está lleno de coca y de crimen. No, 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 no. Nosotros estamos impulsando, proponemos la Universidad Internacional del Mar, que haya cooperación, pero que tengamos una universidad que empiece a estudiar con científicos, con profesionales de altísimo rango de nivel mundial, las oportunidades que tienen las costas, no solo Punta Arenas, no, Guanacaste y Limón, para que tenga la posibilidad de que nosotros, es un proyecto de largo plazo, pero tiene que empezar ya, porque nosotros necesitamos darle aprovechamiento sostenible al extraordinario recurso que tenemos en el mar. Aprovecho para hacer un paréntesis, pesca de arrastre. No, la pesca de arrastre estamos en contra, pero me parece que el problema es que aquí de pronto lo pusieron demasiado ideológico. Lo entiendo. Y entonces a la gente, yo voy y me encuentro gente con hambre en Punta Arenas y le dicen, no puede ir a pescar. No, pero si fueran a pescar en otras condiciones, que sí se puede. He sido testigo y no solamente pasa en Punta Arenas, sino también en Guanacaste y por supuesto en Limón. No. A mí me tocó como viceministro tener que lidiar en un problema de esos, porque a José María se le ocurrió hacer un decreto que hay una parte donde no podían pescar porque solo venían los de deporte a hacer pesca deportiva. Y si hizo una gran huelga, y José María me dice, Oscar, anda a negociar eso. Y le digo, yo no sé nada de pesca, pero anda, vos sos un buen negociador. Don Oscar, legalización de la marihuana. Está legalizada desde hace tiempo. Desde que yo estaba chiquitillo, veo que la gente fuma y nada le hacen.
¿Está de acuerdo, entonces? Nosotros no creemos, a mí fue de las cosas que me enojó que el Estado de la Nación me preguntara puras preguntas idiotas. Me preguntan que si estoy en favor del aborto, que si estoy en favor de vender el ICE. La gente, que si estoy en favor don Oscar, la gente se decanta en su voto por la política pública que van a tener alrededor de esos temas. Sí. Y creo que es fundamental que sí. lo sepan. Si, usted, si no lo quiere responder, no, lo entiendo. No. Nosotros, lo de la marihuana, especialmente la medicinal, por supuesto. Y la marihuana, fortalecer y decir que pues a mí me parece que al final y al cabo este país hace tiempo lo hace. Nosotros no queremos desgastarnos en eso. Nosotros queremos hay tres temas fundamentales, gas, petróleo y oro. Oro, manda la parada, que nosotros tengamos hasta oro y no lo podamos explotar. Entonces oro y sí. Estamos el gas se pierde y nosotros tendríamos una política mucho más amplia. Nosotros hablamos de que el gas vale la pena. Hacer una explotación sostenible, responsable, pero que además nos dé posibilidades de mejorar la matriz energética y la producción de electricidad geotérmica en zonas cercanas a los volcanes. Que me parece que al final dicen, ah, no, es que ahí no es zona protegida. Discúlpeme, sacamos con un tubito y lo pasamos y lo llevamos y hay energía suficiente. El país tiene que tener Dos temas, hay dos temas que han estado muy en la picota y que se los... He consultado a todas las personas que están participando hacia la presidencia de la República. Uno es el aborto y el otro es la eutanasia. Ninguno de los dos estamos a favor. Tren eléctrico, don Oscar. El tren eléctrico sí, pero sin chorizos. Es que solo, es que mire, me parece. Así debería ser siempre, ¿no? ¿Verdad? Bueno, siempre, pero en este momento están hablando del tren eléctrico y los estudiantes no tienen computadora, no tienen internet, no les llega nada. Tenemos 800,000, que ahora vamos a hablar de los estudiantes. Estado laico. Estado laico, me parece que nosotros poner una discusión en ese sentido, me parece que tenemos muchas cosas más importantes que hacer. Nosotros tenemos que dedicarle mucho más tiempo a cómo reactivamos la economía, cómo le damos oportunidades al 1,895,000 jóvenes, cómo le damos oportunidad a los 2,5 millones de mujeres, cómo reactivamos la producción. Y a mí me parece que el Estado laico, yo le he dicho a la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica, sí, ustedes han sido muy flojos. Pero además, me parece que en esa discusión nosotros lo que hacemos es perdernos en el tiempo. Cada quien tiene su religión y sus cosas. Entiendo. Y entonces me parece que yo particularmente meter al país en una discusión de eso, en este momento donde tenemos que discutir la seguridad, la oportunidad, la conectividad, el acceso, me parece que al final y al cabo dice uno, es que estamos desviando la atención. Don Oscar, tenemos 26 candidaturas hacia la presidencia de la República. Uh-huh. Es posible que también puedan acabar en 25. En todo ese panorama, ¿usted considera que hay alguna candidatura que no es apta para gobernar? Bueno, a mí me parece que de los partidos tradicionales, ninguno es apta para gobernar. Ya estuvieron ahí y son los responsables de este desastre que tienen. Nosotros cuando decidimos inscribir una candidatura, es porque ya conocíamos un poco el escenario electoral. Ahí está Fabricio. Yo voté por Fabricio la vez pasada. Y yo no sé si hubiera sido más bueno que el que tenemos. Porque por el que tenemos no quise votar. José María me habló y me dice, Óscar, vamos a votar por Carlos Alvarado. Yo, no, ni quiera Dios. No, porque ya yo conocía a Carlos. Inutilón. Venía en el Ministerio de Trabajo y otras cosas y yo lo sentía inútil. Y para presidente, yo quiero decirle a usted, confesarle aquí, que yo he tenido la oportunidad de hablar con grandes estadistas y uno de ellos, el que más me ha convencido, es Daniel Oduber. Yo tuve la oportunidad, siendo un chiquillo, prácticamente estaba empezando las primeras que le dije que había sido presidente del Colegio Agropecuario de Ojancha, es porque también íbamos a hablar con Daniel, que además cocinaba muy bien. Y entonces usted oía hablar a Daniel de la educación, voy a hablar de la producción. Hábleme de la educación, don Oscar. Mire, la educación, nosotros lo primero que decimos es, hay 1,895,000 jóvenes entre los 16 y los 35 años, donde solo el 24% está teniendo posibilidades de estudiar y más o menos alguna posibilidad en algún momento de trabajo. El resto está, primero que nada, ahí lo teníamos para mostrárselo, el 70% de los que están desempleados, la mayoría no tienen, ni siquiera han terminado la secundaria. Nosotros tenemos un montón de gente que no ha podido pasar el bachillerato. Y ya quitaron el examen de bachillerato y todavía le piden el bachillerato. Nosotros tenemos que hacer una amnistía. Todo el que ganó 15 años, el quinto año es bachiller. Y sigue adelante. Los exámenes universitarios. Hay que quitar los exámenes universitarios. Eso no sirve. Eso es un coladero solo
para favorecer a ciertos sectores, y la mayoría no. Ya lo hicieron en Uruguay, lo hicieron en México. ¿Cómo haría la universidad? ¿Y eso no atenta contra la autonomía? Bueno, pero es que hay que decirles qué autonomía, pero nosotros tenemos que decirle que nosotros queremos que eso tiene que quitarse, y desde ahí hay que pedirle a la gente que empiecen a pensar en eso, y eso es necesario para el país. Lo han hecho con extraordinario éxito en México y lo están haciendo con extraordinario resultado en Uruguay. Que las universidades, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí le vamos a preguntar a las universidades, ¿cómo es? La universidad, la UNED ya no tiene examen de admisión. La UTN prácticamente ya no lo tiene. La UNA debe quitarlo, y el tecnológico, que el tecnológico además hay que darle voltaje y un motor, porque nosotros tenemos un instituto tecnológico que en investigación y transferencia nosotros podríamos trabajar con motores a hidrógeno y hacer grandes cosas. ¿Aplican un examen de admisión colegiado con las otras universidades? No sirven de nada. No sirven de nada. Yo conozco gente que no ha ganado el examen de la admisión de la universidad y son extraordinarios. Y ese día andaban nerviosos y no pudieron ganar el examen. Pero además, si usted analiza los detalles y la información y hurga en esa información, muchos de los que están entrando son que vienen de los colegios privados, y la gente que viene de abajo tiene que irse a las universidades públicas a pagar. Nosotros le queremos decir a los estudiantes, ustedes, 1.895.000 estudiantes, ustedes no solo van a tener acceso a la universidad, van a tener acceso al equipo y a conectividad. Ustedes necesitan formarse porque el país necesita gente formada. Un país que no forme a su gente es un país que pierde la visión de futuro. Nosotros, directamente proporcional la caída en la educación y el crecimiento de la pobreza. Don Oscar, yo estuve en la Universidad de Costa Rica por 4 años y le puedo decir que esa información es incompleta. No solamente entran estudiantes que puedan estar vinculados a colegios privados, sino por supuesto también a públicos, y es su mayoría. Yo tuve los datos de frente, don Oscar. Sí, usted tiene los datos de frente, pero un grueso de la gente que está en los colegios... Entiendo su argumento, ¿verdad? Y lo respeto, pero quisiera hacerle esa aclaración. Sí, sí, sí. Fue lo primero que salió Salón a decirme también, en el momento que los muchachos y esa gente dijimos eso. Y me lo encontré ahí en el Bugambilia y me dice, Oscar, eso que vos decís no se puede. Le digo, ¿cómo que no se puede? Claro que sí se puede. Cuando las universidades empiecen a darse cuenta de que es una necesidad que este país avance y que el 8% del PIB que se le da a la educación debe girársele, y ellos tienen el derecho de exigirlo y nosotros de buscar los recursos para girárselos, hay que decirles sí, pero también ustedes tienen que abrir las fronteras para que más y más y más costarricenses vayan a nutrirse en las fuentes del conocimiento universitario. Entiendo. y en el INA, pero además no solo eso, es que 800.000 estudiantes no tienen computadora ni tienen internet. ¿O no tienen ambas? ¿O no tienen ambas? Nada, van a tener internet y van a tener computadoras. ¿Por qué? Nosotros le vamos a negar a los ciudadanos del futuro las oportunidades. Mientras las platas se van para la cochinilla y se van para el diamante y se van para las trochas y se van para todas esas cosas. Miren, me va a perdonar, es que la clase dominante y la clase política corrupta le interesa que el pueblo esté lo más ignorante posible. Y nosotros nacimos para eso. Por eso vengo del campo. A mí me tocó estudiar con Canfinera y me costó mucho la vida. Y me parece que manda la parada que nosotros ahora no luchemos porque nuestros futuros ciudadanos no tengan las condiciones. Claro que tienen que tener las condiciones. No, yo nunca tuve computadora, nunca. Ahora más o menos ando una iPad ahí y tengo... Pero los muchachos de futuro... Se lo digo que mi esposa es maestra. Y la oigo con chiquillos llorando que no pueden conectarse porque el papá se llevó el teléfono, y que además el teléfono es prepago y que no tiene saldo. Eso es una realidad. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Y en la educación, y el MEP haciendo unas revistas ahí medias porno y diciendo unas tonteras, y después le van a preguntar al Consejo Superior de Educación que qué saben de eso, y no saben nada. Se lavan las manos como Pilatos. Mire, es que me parece que la educación, me han dicho, es que el apagón de la educación, el apagón, está en tinieblas, pero no de ahora. ¡Ay, es que la pandemia! Mentira, desde mucho antes de la pandemia. Oscar, viene mal. Le quiero agradecer mucho que me haya presentado parte de sus ideas para gobernar. Creo que podríamos tener aquí una hora. Pero ya se nos fue el tiempo. Se nos quedaría corto, así que muchas gracias de verdad por esta conversación. Bueno, muchas gracias. Me parece que en los próximos espacios vamos a tener la oportunidad de hablar más, porque queríamos hablar un poco de los clústeres y otras cosas que nosotros... Hay muchas cosas que se quedan pendientes, pero un placer. Muchas gracias.
Encantado, Oscar. Es la primera vez que le doy la mano así, de esa forma, a una de las candidaturas propio del cierre de Perspectivas Democracia Bicentenaria. Hemos entrevistado a todas las candidaturas. Es una gran labor de este colegio de periodistas. Definitivamente, muchas gracias a mis colegas y un orgullo ser parte de este gremio que ha venido a hacer cosas buenas también para este país. Una colaboración conjunta por Voto CR. Hasta luego.